Resurrección, Dirilis Ertugrul. Los personajes y los hechos narrados provienen de fuentes históricas. Ningún ser vivo resultó herido durante la realización de esta serie. Tienes el peso de la tribu. Tienes una gran tristeza, Jaime Atten. Debe arrancarse ese dolor del corazón tan pronto como sea posible. ¿Cómo podría soportar tanta tristeza en mi corazón? Sé fuerte, madre. Con la ayuda de Dios te recuperarás. Mezcla esto con agua y haz un jarabe. Espero que esto le pueda ayudar. Si me disculpan. Le acompaño. Recoge los materiales y sígueme. Que Dios le bendiga, Bey Artuk. Cuida a su madre, Bey. Mi madre vive en pena, dolor y preocupación. Dios permita que no le pase nada. Amén. Te necesitamos, Padre Jaime. No nos abandones. Destruiste a nuestra tribu y no fue suficiente. Muchos guerreros murieron por tu culpa y no fue suficiente. Arruinaste a Ertugrul y no fue suficiente. Ahora sigue, Madre Jaime. Si algo le pasa a Madre Jaime, te mataré con mis propias manos.
¡Maldición! ¡Maldición! ¡Encuéntrenlo! ¡Tráiganmelo ya! ¡Muévanse! Busca a los hombres que dejaste como guardias y castígalos. ¿Me entiendes? Nunca dejé de vigilar a Ertugrul. Él no liberó a Abdurrahman. ¿Y sus guerreros? Sus guerreros nunca se acercaron, Bey. Ellos estaban en sus tiendas. Mis hombres los vigilaban. Entonces, ¿cómo escapó ese hombre? Bey, hay algo detrás de todo esto. Es obvio que conspiraron contra ti y Tuktekin. Porque les tienen celos. Quieren ensuciar tu reputación. Lo lograron, desafortunadamente. Iré a buscarlos. Tuktekin, no irás a ninguna parte. No compliques las cosas más de lo que están. Te quedarás en el campamento. Koyabash, reúne a los mejores guerreros y vayan tras ellos. Busca a Ertugrul, a sus guerreros y a Abdurrahman y tráelos al campamento. Ya mismo. Ve y encuéntralos. Y no dudes en castigarlos. No se preocupe, Bey. Si no los encuentras, te azotaré frente a la tribu, Kobayashi. Márchate. Thank you.
Tú quédate aquí. Ustedes, vengan conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no logro acabar contigo ni con tus seres queridos, que mi sangre bañe la madre tierra. ¡Vamos! Miren lo que se convirtió un médico gracias a ti. ¿Cómo puedo pagarle, Bey? Agradecele a Turali. Toma, apunte esto. Vamos. Bey Artuk, ¿de verdad tengo que disfrazarme de mujer? ¿Cómo piensas escapar del campamento a plena luz del día? ¿Eh? No te quejes. Vamos, ponte esto. Abdurrahman, Albey Ertugrul, Adogan y Turgut. Debemos buscarlos y traerlos de vuelta. Si se resisten, mátenlos. Así lo decidió el consejo. ¿A dónde iremos? Ustedes prepárense. Iré con el Bey Artuk. Ve afuera y vigila el área. Tu caballo está listo. Irás a la cueva de Geikli. Turali te llevará con el caballo. Gracias, Bey. Que Dios lo bendiga. Anda, date prisa. ¡Tú! La paz esté con usted, Bey. Y contigo también, Koyabash. ¿A qué vienes? Si el cuerpo de Abdurrahman no está en la tienda, entonces, ¿cómo escapó? ¿Podría decirme, Bey?
Mientras guerreros incompetentes como tú estén de guardia, muchos más traidores escaparán, Koyabas. Vine a buscar más del jarabe medicinal que le dio a Madre Jaime. Ya se lo preparas al Jean Atten. ¿Necesitas algo, Koyabash? No, Bey. Con su permiso. No te preocupes, madre. Superaremos este problema con la ayuda de Dios. Mi amable y querido hijo. Dios quiera. Dios quiera. ¿Puedo pasar, Madre Jaime? Pasa, Dumbrul, pasa. Koyabash reunió a los guerreros e irá tras ellos, Madre Jaime. Quieren pelear. Piensan que el Bey Ertugrul dejó escapar a Abdurrahman, madre. ¿Qué dijiste? ¡Madre! ¡Estás cansada! ¡Deja que yo hable! Ya es suficiente, hijo. Es hora de que hable con él y lo ponga en su lugar. Exilie a mi hijo y envíe hombres tras él. ¿Ah? ¿Acaso quiere matarlo? ¡Ertugrul! ¿Por cuánto vendiste a tu tribu, traidor? Soy inocente, Ertugrul. Tu hermano Gundogdu no creyó en mí. Me acusó de ser un traidor. Luché a muerte por él sin dudarlo en muchas ocasiones. Lo veía como a un padre. No merecía esto. Te convertiste en el perro de Noyan por lo que te hizo el Bey Gundogdu. ¡Ertugrul! ¡Haré que te arrepientas del día en que naciste! ¡Arquero! Esto no puede continuar, Bey. Dos tribus no soportarán este dolor. Tarde o temprano, las acciones de Ertugrul nos destruirán a todos por completo. Su madre decidió exiliarlo. Se ha ido. ¿Y si Jaime fue quien lo hizo? ¿Estás oyendo lo que dices, mujer? Si ella hubiera sacrificado a un guerrero de su difunto esposo, habría perdido el respeto de todos los guerreros, Bey. Temía que eso pasara. Por eso ella lo hizo. Y luego exilió a Ertugrul para que tú te calmaras. Mm,
Demostraste ser una madre calle al no tener piedad con tu hijo, Madre Jaime. Te demostré cómo ser madre. Desafortunadamente, mi hermano no sabe cómo ser bello, tío Aitolum. El Bey Korkut sabe cómo y cuándo actuar, Jaime. Escúchame bien, Aitolum. No juegues a ser la esposa del Bey en la tribu de mi padre. No lo hagas. Te enviaré al lugar de donde viniste. Al parecer, cada gallo no canta en su gallinero. Si Dios quiere, superaremos esta situación. Me enteré de que enviaste a tus guerreros tras mi hijo. Lo tratas como si él fuera un asesino. Como el peor de los bandidos. ¿Qué más podía hacer, Jaime? Mi deber es hacer que se cumplan las decisiones del Consejo y mantener la tribu en paz. Ah, ¿y lo harás poniendo a un hermano contra el otro? Si no tiene nada que ver con lo ocurrido, regresarán al campamento con mis guerreros y lo hablaremos. Pero si desobedecieron al Consejo y liberaron a Abdurrahman, las consecuencias las pagarán según las tradiciones. Cometes un error, hermano. Estás equivocado. Si alguno de ellos sale lastimado, te haré pagar por eso.
¿Qué ocurre? Tu tía está ofendida porque enviamos hombres tras los traidores, Tuktekin. Los recibimos con los brazos abiertos, tía. Pero liberaron a Abdurrahman. ¿No está harta de vivir con traidores? Mejor cuida tus palabras. No le eches más leña al fuego. ¿Tío? ¿Madre? ¿No tuvimos el consejo aquí? Acordamos que estaríamos unidos. ¡Lo juramos! Pero ahora, mírennos. ¡Peleamos entre nosotros! Era obvio que sucedería. Es verdad, hijo. Es verdad. Pero, ¿por qué razón envían hombres tras mi hijo herido después de que lo exilié, ¿ah? He puesto en peligro a toda mi tribu, Jaime. Te recibí en mi campamento. Pero mi paciencia se ha agotado. Yo sé que esos traidores tendrán que venir aquí tarde o temprano. Está bien. Encuéntralos. Solo espero que no te involucres en esto. ¿Lo has entendido? Madre Jaime lo sabe todo, pero no dice nada para no empeorar las cosas. Por suerte. Buenos días. Ahora que Madre Jaime exilió al Bey Artugrul como lo merecía, finalmente habrá paz en nuestro campamento. ¿No es así, Deli Demir? Si meten la cabeza en la arena, no habrá paz, Aitolungatum. Mientras los problemas venían de todos lados, usted pedía paz, pero lo único que hacía era alterarla. Sabemos cómo terminan los que sueñan con ser héroes usando un solo brazo. Finalmente, todos terminan muriendo en el campo de batalla. Las guerras no solo se pelean con espadas, sino también con el corazón. El Bey Artugrul dijo lo que pensaba. Pero están ciegos, tan sordos, y tienen el corazón tan cerrado que... Suficiente, Deli Demir. Basta. Veo que aprendió a usar muy bien el hierro, pero aún no ha aprendido a hacer lo mismo con su lengua. ¡Qué triste! Esa mujer es una serpiente. Ella sospecha de nosotros y está cerca. Ten cuidado con ella y con lo que dices. Lo mejor será que no nos vean juntos. Tienes razón, Bey. Tienes razón. Ya es tarde. ¿Dónde estarán, Turgut? El Bey Artugrul dijo que vendría más tarde. ¿Pero por qué no ha llegado? ¿Y si le pasó algo cuando intentó liberar a Abdurrahman? Dogan, ya cálmate. Tienes razón, Turgut. Lo siento.
¿Abdurrahman? ¿Qué te pasó, Abdurrahman? ¿Te convertiste en una mujer? Vi un pájaro en el cielo, volando por lo más alto. Lo capturé y lo traje a mi humilde cueva. Nunca antes me puse ropa de mujer, pero me atreví. Hermanos, no hay muerte para nosotros en la tierra. Cálmate, madre. No te preocupes. Aunque sigan a Ertugrul, no lo encontrarán. No lo encontrarán a él ni a sus guerreros. Gundogdu, sé que no podrán encontrarlos. Pero, ¿por qué envían hombres tras mi hijo, ¿eh? Ni como madre, ni como líder de la tribu. ¿Cómo puedo aceptar la decisión que tomó Korkut? Es como si no fuera suficiente exiliarlo. Ahora envía a sus hombres tras él. ¿Por qué, Gundogdu? Dime. Yo misma lo expulsé. ¿Qué más debo hacer? ¿Quitarle la vida? No sé lo que está pasando, madre. Pero los dos conocemos muy bien a Ertugrul. Sabemos que él siempre atrae el peligro. Si él hizo esto, salvó el honor de su padre y el honor de la tribu Kaji. ¿Qué estás diciendo? Con tantos problemas que hay, ¿y Ertugrul hablando de las tradiciones de la tribu en el consejo? ¿Dónde quedan ahora nuestras tradiciones y el consejo? ¿Cómo lo explicas? Debí haber dicho lo que pensaba. Debí haberlo hecho cuando llegamos a la tribu de mi hermano. Cometí un grave error al aceptar la oferta de mi hermano, muy grave. Pero, madre... Déjame sola, hijo. Por favor, Gundogdu. ¿Hace falta algo? No, Aitolunatun. Todo estará listo antes de que llegue el mercader Efrasiyab. Muy bien. Si tus ojos brillan así, entonces debes tener buenas noticias. Yogche aceptó ir conmigo a Erzurum. ¡Qué buena noticia! Sigue así con ella hasta que logres que se casen. Invítala a nuestra tienda esta noche. Dile que tus padres quieren cenar con ella. ¿De acuerdo? Sí, entiendo. Sé cuidadoso. No rompas el corazón de Madre Jaime hasta que todo termine, ¿sí? Ella es la única que puede impedir tu matrimonio con Yokche. No olvides eso, hijo. De algún modo logramos deshacernos finalmente de Ertugrul. Y cuando llegue el momento, Jaime tendrá que hacerse a un lado y ese día veremos cómo los Dodurga y los Kaji se levanten mientras tú y tu padre nos lideran en el camino, hijo mío. Volvió a escapar de mí. Cada vez que escapa, mi ira se hace más fuerte. ¿Los espíritus quieren que acabe con él? Parece que si no acabo con Ertugrul,
todo habrá sido en vano. ¿Qué me dicen los espíritus, Ulu Bilge? Ertugrul te dio una paliza. Agradéceme por salvar tu vida. ¿Qué hace Noyan con el chamán? Habla con los espíritus. Quiere saber lo que dicen los grandes espíritus. ¿Qué dijeron los espíritus, Ulu Bilge? Si no se extingue la vida de Ertugrul, el mundo será suyo. Y su descendencia conquistará todo lo que hay en este mundo. Acabaré con él y con todo lo que tenga en este mundo. Todo. Regresó el Beyertugrul. ¿Bey está bien? Ayúdame a quitarme esto. Bey, ¿qué pasó? Tangut y Hamza me estuvieron persiguiendo. Ese traidor, canalla. También nos persiguieron. Estoy seguro de que Noyan tiene un espía en la tribu. Sigue cada paso que damos. Otro Kurdolu. Cuando íbamos a emboscar a Noyan, nos tendieron una trampa al salir del campamento. Y ahora que lo atacaron, tiene razón, Bey. Hay un traidor en la tribu. No tendremos paz hasta que lo encontremos. ¿Qué haremos, Bey? Ya no tenemos tribu. Ni guerreros. Solo espadas. Y nuestros corazones. Nos convertiremos en mártires. O degollaremos a esos asesinos. Es un honor para nosotros morir a su lado, Bey. Entonces, presten mucha atención. A partir de ahora, responderemos como merecen. ¿Cómo, Bey?